Este espacio es patrocinado por Buda Films, Tu Buen Doctor, Ridery, Festicarpa, más de 30 años de experiencia en el mercado, Ron Santa Teresa, Ipanema, Just Italy, Blue Spirit, Total Show. Amor entre dos seres valientes que reconocieron su dicha de existir en los ojos de cada uno. José Manuel, gracias por decantar tu alma en una de las mujeres más perfectas que Dios creó para ti. Ay, por favor, hermana, gracias por el privilegio de formar parte de tu vida, de llamarme a mí misma tu hermana de vida, de experiencias y sobre todo el placer de verte crecer como artista y ser humano. Te admiro inmensamente y te amo con la solemnidad de la sangre. Es decir, Dios siga bendiciendo a tu familia desde los cielos y la tierra. Los amo. Ay, no, Betsabe. No me haces eso. No, mamá, te voy a mandar para trabajar una tarjeta. ¿Cómo me haces eso? Y yo pariendo anoche con mis votos y me sale ya con esto. Pero está amarrado, yo es mío. Se rompe. Sí. Ah, ok. También. Ah, por favor, por favor, qué bien hecho. Pero no puedo poner la tarjeta que tú me regalaste. Así. ¡Queda perfecto! Esa no es la idea, pero está bien, ok. Bueno, lo voy a pensar. José, que viene la ingeniería. ¡Ay, me encanta! Ese es el que va a llevar Sophie, ¿verdad? Dale, vaya.
Todo bien, si hay poder. ¿Quién está peinando, Daniela, por ejemplo? Dame detalles. Aquí está. Marco Gubella, maravilloso, por supuesto. Aquí me está maquillando Marco. Ajá. ¿Verdad? Y Daniela, que es una maestra del cabello. No me duele nada. Que nada. Hay como 350 ganchos y no siento nada. Entonces, porque tengo la cabeza muerta, no, mentira. Bueno, está, la cabeza está ocupada. Está pensando en mil cosas. Sí, sí. Bueno, no te voy a quitar mucho más tiempo. Vamos a estar un poquito compartiendo contigo el proceso antes de verte finalmente cruzar por esa puerta antes de decir el sí. ¿Estás segura? Muy segura. Bueno, los detalles ya lo saben. Cuídense mucho. ¿Lo que quieres que todo salga bien? Me
muchachos se han portado maravillosamente, los de Wispina, Torra, Enra, toda la gente de Marlos, la gente de Rider, y todos se han portado maravillosamente, todos los que están acá, especialmente todos los que están colaborando con nosotros. Los padrinos ya vienen y ya están todo mi cortejo. No, mentira, falta uno. Y nada, dejándonos llevar a ver cómo sale todo. Pero ya quedó registrado aquí. Ya sabéis, hay que mandársela a Héctor, pero no está ahí, para que no se me olvide. Por favor. Se está bañando. Ay, buenas. Permiso, ¿cómo están los padrinos? El cantar de los cantares. Eso es lo que dice Amado Mío. Es el cantar de los cantares en el suelo. Eso no sé, bueno, yo lo leí. Eso es un problema. Pero completamente, yo estoy seguro, estoy claro. Mira, y. Pero nos tenemos que vestir todavía puesto listo. Eso sí debería ser. Eso no es como usted, para retrasar la voz. En serio, el último pechino soy yo. Yo estoy bien. Mira, el hecho sué. Porque Vivi no pudo venir porque está en Miami. Vivi es como una tía de Daniel y mía de toda la vida. Y está ahí. Promoción gratuita. Los dos cortejos que están aquí, y Josué, y el saco, que es lo último, los ponen los padrinos. Perfecto. Gracias por todo. Mira, cuéntame algo. Bueno, ¿tú eres llorón? No, pero en estos momentos, a veces se me sale la lagrimita. Yo voy primero y después vas tú. Okay, entonces, sí, la emoción. Creo que va a pasar cuando vea a Dani. Estoy tratando de... ¿De descifrar? No, no. Estoy tratando de respirar porque no he visto nada, por supuesto. Es posible que suceda ahí. Porque, bueno, es la emoción y además, o sea, va a ser la primera vez que la vea con un vestido de novia completo. Eso es. José Manuel es ya mi amigo del alma por representar lo que representa para Daniela desde hace tiempo. Hemos coincidido en muchas cosas, pero hoy me siento muy feliz y orgulloso de que Daniela esté de la mano de él, porque sé que hace mucho tiempo la cuida, la protege desde el amor, no desde el interés, y eso es lo que vale. ¿Y no?
la novia. Ah, está bien. ¿Qué más regalo me vas a dar? No sé, yo sé que te va a gustar. Vamos a ver, vamos a ver. Y el nerviosismo cuando le da que está cocinado aquí en la morena. Una novia feliz es una novia joven. Es verdad. Gracias, mi amor. Y esos son los. Perfecto. Estas son para la. ¿Le explico la wedding planner cómo es? Sí. Porque esto es para los anillitos y esto para meter las jarras. Ok, perfecto. Aquí están los. Ok, perfecto. Están bien hermosas. Yo voy a dormir con usted para mi casa porque. Claro, porque mira. Mira. Está hermosísimo. Gracias. Que sea muy feliz. Muchísimas gracias. Bueno, disfrutar la vida. ¡Yay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío, qué pesa! ¡Woo!
voy, no sé. No, pero es que es con pero, sí. Ah, es con perros. Me toca primero los vestidos, los zapatos. Thank you.
cantar de los cantares. La voz de mi amado ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Y que no sé en dónde se encontraron, pero que se encontraron en
quisiera dejar este momento de amor para siempre, que yo pude amar siempre como tu madre desde que te conocí. Con una palabra que me gusta mucho, creo que está bien, pero no es una te lo mando para acá. Y es que yo te quiero buscar. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre estés fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Manuel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre estés fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
pareja llamamos dos, porque los hijos vengan pronto. Uno, que sean felices para siempre. Ahí está, salud. Lo más importante ahora sí, a celebrar. Que regalarte y después de mucho pensar nosotros siempre hablábamos, ¿no? De nos conocemos de toda la vida y, pero siempre hablamos que nos faltaba una canción, comenzamos a hablar de una canción, ¿no? Empecé a buscar canción y todas me recordaban a ti, pero no puede ser. Entonces decía como, esta particular me daba mucha risa porque calzaba perfecto para ti, ¿no? Entonces era yo como, hace tiempo que vivo de ella y solo sé que se llama Daniel. Hace tanto que sufro por ella y solo sé que se llama Daniela. Daniela. ¿Qué es lo que te quería cantar? Entonces, y decía, bueno, porque mucha gente le dice, ¿cómo pasó? Pero, bueno, no sé, de repente un día. Yo creo que la respuesta que podemos empezar a dar a partir de ahora debería ser algo como, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Querer se no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la gana se junta. Pues entonces decía, ¿cómo vamos a comenzar? Y decía, si entran todos los invitados arrastrándose como en el intro de Broadway, que estoy en el medio, que yo Daniela, tipo, ¡ah! ¡Hola, Daniela! ¡Es mucho, mucho! ¡Es mucho! Los invitados van a sentar atrás en los vestidos, decía. Y si no era así la coreografía, ¿no? Entonces dijo, una cosa más movida. Si le paso ya la pista un poquito más, sería chévere. Entonces decía como, y va a otro idioma, amor, y va a otro idioma, lo mismo. Se me había olvidado que era una de mis canciones favoritas. Y tanto buscando que quería dedicarte algo y la encontré y creo que es perfecta porque esta canción no tiene nombre y a partir de ahora va a ser el tuyo y eso es maravilloso. Vamos a ver cómo sale. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Eres el don de dar la calma, es que eres el amor. Porque esto apenas empieza. Continuará a lo largo de esta noche. Contentos entonces de formalizar este encuentro y ponerle un poquito más de sazón a lo que viene a continuación.
is your voice. Sticks and stones may break my bones. I'm talking loud and not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Hace 30 años
Hace 30 años estuvimos precisamente en el bautizo, ¿no? Sí, señor. De Danielita. En un parquecito, sí. Muy bonito allá en el Marqués. Tuvimos ese gran placer, pues, esa gran dicha. Sí, señor, ya estaba pequeñita. Estaba chiquitita, tenía 2 años. No, así es. Y lo mejor de todo es que precisamente luego de tanto tiempo tenemos entonces hoy ese gran honor de ser pues también parte de quienes amenizan esta majestuosa fiesta, como lo es precisamente el matrimonio de Danielita y de José Manuel. El aplauso por favor para ellos, y ese aplauso tiene muchas bendiciones para que esta unión sencillamente se consagre pues, y que siempre la dicha y el amor los consagre siempre. Ustedes saben una cosa, bueno, precisamente nuestro gran amigo, siempre recordado, Daniel Alvarado, creador, y bueno, dejó muchas huellas imborrables, ¿verdad que sí? Muchos temas, tal como este fue precisamente quien lo identificó como el Negrito Fullero. Y otro tema que en la voz de nuestro hermano, nuestro reconocido, el hermano menor, Raúl Chirinos, Trigueña Hermosa, suena de esta manera. Me acuerdo, Daniel, cuando lo grabó con Cardenales el Éxito, y dice así más o menos. Tenía yo un afro, tenía. Y yo también. Trigueña, si me quedas, no te debo más el tiempo. Que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia no quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Su esposo,
Sombrero volteado original, bebé, para que vaya para la playa. Mire ese sombrero volteado también. No, ¡ay, María! Ahí lo tengo acá. El tipo es cristiano, pero no Ronaldo. Venga, parce. Ay, María, pues hombre, paisa, mire, pero un paisito y tome, parce, esto para que acá jueguen con su esposa, para que vayan a la playa, ¿sí o no, muchachos? Señoras y señores, quiero que con los novios bailemos esta música colombiana que dice así, vale. ¡Arriba los hombres! Yeah.
Usted va a hacer el movimiento y suena el acordeón. Vamos a hacerlo sincronizado. A ver, dale. ¡Velo! ¡A pa' María! Y no solo el novio, Daniela fue hasta la costa colombiana e hizo un curso de vallenato. Yo me acuerdo, también. A Daniela le dicen la diosa del vallenato, si no lo sabían, en los bajos fondos. A ver, un segundo, eso, Daniela, cuidado ahí. Ajá, eso. Daniela, sí, pues, no, un momento. Porque Daniela toca concentrada, hermano. Ajá. A ver, Daniela, sin pena, usted hoy es reina vallenata. ¡Ah, dice! Cocina, mamita, me le como hasta la mujer orquesta, ¿vio? Bueno, me pongo ahí. Thank you.
Thank you.
lo saco de allá. Y si se va con la otra, lo saco de allá. Son feorodos, son feorodos, son feorodos, cazador. Y se cuesta descansar, se desperta a medianoche, saca la mano. Y ahí está, hasta amanecemos nosotros en el maní, ¿te acuerdas? Está reventada, está reventada. Ramsés, mi amor, en toda la logística, ¿ahora para dónde que nos vamos? A dormir, ¿para dónde nos vamos? Mijito, pero... No, vamos para Marina Grande con el portugués, que es por intercambio. Yo ofrecí el cuerpo de Danielita, pero como tengo una foto... Vaya, Dani, ¿qué pasa, mami? ¿Qué quieres? Bueno, entonces vámonos para la casa ya, ¿no? Un ratico. Ya va. Dani. Amor, pero la casa ya no, Danielita. La casa ya no. Vámonos para... Yo lo que escucho es cuento de él, ¿no? Tenemos siete piezas. Siete piezas alquiladas. Lo amo.
por intercambio. Pues no tengo seguidores, pero me acosté con el derecho. Cualquiera cosa llama, me puede. Intercambio igual. Cerca de la puerta y en Dani, esto la sucede en este instante. Dani, José Manuelito. Yo, ¿por qué no? Que hay que bajar a la gente ya, porque no sube el carro. Pero te quedas tranquila. Bueno, tal vez el peso. Caramba, lleno, se oscurecieron mis días. Alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro. Mi caballo roció como donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más le faltaba para quitarle la vida de la hermosa? Y enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria, llegué al lugar donde estaba mi caballo y los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vueltas y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le rotaron sendas lágrimas. ¡Wow! Dani, ¿qué pasa? ¡Basta! ¿Basta de qué, Dani? Señores, ese día salió el sol. Ay, conmigo, bebido, jajado, bailado, ya me quiero dormir, estoy cansada. Salió el sol. No es mentira, miren. O sea, grupo, salió el sol. Y no estás a mi lado. Bueno, no puedo. O sea, yo veo para allá, Juana, yo digo, Dios mío, salió el sol, mira, mira, mira la claridad. No Chucho.
amanecimos. Yo pensé que era mentira, pero sí, señores, amanecimos. Oigan esto. Ahora espero los tambores, música criolla. Son las 6 de la mañana, voy a seguir aquí. Todos nos cambiamos.